Hola, soy Euge de Canal Mitocondria y este es otro capítulo de Bióloga Analiza, la sección del canal donde discutimos referencias científicas en series, juegos y películas. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de nuevo de The Last of Us. Esta vez vamos a hablar sobre la inmunidad de Ellie, algo que había quedado pendiente del anterior video, que si no lo viste, te lo dejo por acá en los links. En algún lado. De más está decir que esta vez sí va a haber spoilers fuertes del juego porque son cosas que pasaron en el último capítulo y voy a incluir un spoiler chiquitito sobre el juego, pero que también hace referencia a las cosas que pasaron en el último capítulo. Lo que vimos en el episodio 9 acerca del nacimiento de Ellie es algo que apoya una de las teorías que ya se manejaba entre los fans del juego, que Ellie adquiere la inmunidad por medio de su madre, porque ella fue mordida justo antes de dar a luz. Si bien al darse cuenta de esto, Anna, su mamá, corta el cordón umbilical que une su cuerpo con el de la bebé, ese corto tiempo podría haber sido suficiente para darle la inmunidad. Científicamente hablando, es verdad que las madres pueden pasarle anticuerpos a sus hijos por medio de la placenta y de la leche materna. El problema con esta teoría de los anticuerpos es que es necesario que pase un tiempo para que una persona infectada con cualquier enfermedad genere algún tipo de respuesta inmune. Los anticuerpos son proteínas que fabrica el sistema inmune cuando detecta algún patógeno, ya sea virus, bacteria, hongo o célula extraña. Por decirlo de alguna manera, el anticuerpo le saca una foto al patógeno. Entonces, para la próxima vez que ese patógeno entra al cuerpo, los anticuerpos lo reconocen y le avisan al sistema inmune que hay que eliminarlo. Obviamente, los segundos que pasaron entre la mordida y que Anna corta el cordón umbilical no son para nada suficientes para generar estos anticuerpos. La única explicación posible sería que, en esos segundos, partículas infecciosas del hongo pasaron de la mordida a la sangre de la mamá de Ellie y a Ellie por medio del cordón umbilical. Y la baja cantidad de estas partículas infecciosas no alcanzaría para infectarla por completo, pero sí aparentemente para generar algún tipo de respuesta inmune. Este concepto de la baja dosis de exposición a un patógeno es la base de algunas vacunas, en las que se inyecta al paciente con una dosis muy baja o de una cepa del virus que ha sido modificada genéticamente, de forma tal que no sea infecciosa, pero que sí genere anticuerpos. Como el sistema inmune de un bebé está en plena formación, puede ser que esto haya sido así. El tema es que los médicos de las luciérnagas no saben exactamente cómo es que Ellie es inmune. Y esto lo vemos en uno de los registros médicos que están grabados y que aparecen en el juego, pero no en la serie. La causa de su inmunidad se desconoce. Como vimos, las titulaciones de antígenos del córdiceps de la paciente permanecen altas en el suero y el líquido cefalorraquídeo. Los registros dicen que Ellie tiene antígenos, es decir, partículas infecciosas del hongo en su sangre y en su líquido cefalorraquídeo. Esta es una sustancia que rodea al cerebro. Este hongo se ha extraído de ella y lo hicieron crecer en medios de cultivo en el laboratorio, por lo que se trataría exactamente del mismo hongo que afecta a todos. No hay nada diferente en ese hongo en particular que la infectó a ella, sino en ella misma. El médico también dice que, a pesar de haberse encontrado el cordyceps, no han encontrado evidencias de infección, porque ni sus niveles de leucocitos están altos ni los de citoquinas inflamatorias. Es que normalmente lo que debería esperarse cuando hay una infección en el cuerpo es que se genere una respuesta. Las citoquinas son proteínas que se liberan para activar todas las células del sistema inmune y respuestas como la inflamación y la fiebre. Los leucocitos, por otro lado, o glóbulos blancos, son una de las tantas células que se activan en este proceso para poder combatir la infección. Diciendo que los leucocitos están bajos y que las citoquinas también, lo que los médicos quieren decir es que no encuentran una evidencia de infección. Entonces, ella tiene el hongo, pero no tiene la infección, se puede concluir efectivamente que es inmune. Y eso también se ve apoyado por el hecho de que en estos mismos registros dicen que hicieron resonancias de su cerebro y que revelan que el cordyceps no creció en su cerebro. Si bien el hongo está ahí, no pudo crecer para controlarla. Y en este último detalle es que baso yo mi teoría personal que les había contado en el último video que yo manejaba algunas especulaciones. ¿Por qué es que el cordyceps no crece en su cerebro? Está ahí, pero no logró anclarse, no logró entrar al cerebro mismo. Los cultivos que hicieron a partir del hongo extraído del cuerpo de Ellie dicen que puede crecer fuera de ella, pero que no puede crecer dentro. Entonces la clave de su inmunidad está en su cerebro.
Mi teoría, entonces, es que Ellie tiene algún tipo de condición genética que impide que el cordyceps crezca en su cerebro. La forma en la que un patógeno entra a nuestro cuerpo es por medio de receptores. Ya lo vimos muchas veces en el canal, pero para quienes son nuevos, ahí vamos. Un receptor es una especie de compuerta que está en la pared de las células y tiene una especie de ranura en la que encajan específicamente las sustancias que puede recibir. Por ejemplo, para el COVID, ese receptor es el ACE2 que está en el sistema respiratorio y reconoce a la proteína S del virus y lo deja pasar. Ok, hasta acá me siguen. Lo que yo digo es que de la misma manera, el cordyceps debe actuar mediante algún receptor en el cerebro. Un receptor que lo reconoce y lo deja pasar. Un receptor que Ellie no tiene. Puede ser porque su cerebro es así, por el azar o porque tiene alguna condición genética. Esto no sería tan extraño, es algo que se me ocurrió pero no está basado en el aire, sino que en la vida real también existen enfermedades que nos hacen inmunes a otras. Por ejemplo, el caso de la anemia falciforme y la malaria. La malaria es una enfermedad provocada por un parásito que lo transmiten los mosquitos. Este parásito se va a unir a un receptor llamado Duffy, que está en los glóbulos rojos y así se produce la infección. Pero las personas que tienen anemia falciforme tienen una anomalía en sus glóbulos rojos que impide que el parásito pueda crecer en ellos porque no tienen el receptor Duffy. Por lo tanto, son inmunes naturalmente a la malaria. Entonces, algo parecido pienso que es lo que podría estar pasándole a Ellie. Ahora que vimos el nacimiento de Ellie, hay muchas cosas que podemos explicar, pero otras que todavía no. Si quieren contentarse con esa explicación de que le pasaron partículas a través de la placenta, bien. Y si no, se lo dejo a criterio de ustedes. Esta es mi humilde teoría que se las quería compartir, que no tiene por qué ser cierta, pero fue lo primero que pensé cuando conocí a Ellie, y que tranquilamente también puede ser compatible con lo que vimos en la serie, no es excluyente. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les pareció que con la escena del parto ya se explica todo? ¿O todavía necesitan ver más? ¿O por ahí tienen otra teoría diferente? Déjenme en los comentarios. Esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá, me ayudaría ya que se quedaron que dejen su like y que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron. Estoy muy cerquita de llegar a los 10.000 y el canal está por cumplir 3 años, así que me haría mucha ilusión que se pudieran suscribir. Además pueden seguirme en Instagram, en TikTok, apoyarme en Patreon y Cafecito, les dejo los links a las redes sociales acá abajo y también las fuentes científicas que usé. Mi nombre es Eugenia y espero que nos veamos la próxima en otro video de Canal Mitocondria.